Buenos días diputados, compañeras parlamentarias, público en general y ciudadanía que nos sigue en las redes sociales. Procedo a hacer lectura de mi redacción. Haciendo un alto en el camino y a poco más de la mitad de este hacia la implementación de la Agenda 2030, surge una realidad alarmante. El mundo no está alcanzando la mayoría de objetivos. Para esta agenda, pues en ella se sitúa la participación activa e igualitaria de las mujeres y las niñas. Fomenta la necesidad de promover la igualdad salarial y la paridad de género. Es así como la igualdad de género permite el acceso con justicia e igualdad de condiciones al uso control, aprovechamiento y beneficio de los bienes, servicios, oportunidades y recompensas de la, de la sociedad. Lo anterior con el fin de lograr la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social. Es verdad que se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, pero el mundo está lejos de alcanzar la igualdad de género para el 2030. Las mujeres y niñas constituyen la mitad de la población mundial y, por tanto, también la mitad de potencial. Pero la desigualdad de género prevalece y estanca el progreso social. Hoy quiero decir que así como está considerado en nuestra Constitución la paridad de género para los partidos políticos, para todos aquellos que aspiren a cargos de elección popular, se sienten las bases en la Administración Pública Municipal. Exhorto a nuestros municipios de ser ejemplo claro ante esos sectores privados, que sean quienes garanticen la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Teniendo como marco la promoción de la igualdad de oportunidades. Con esto, fortaleceremos a las mujeres en su quehacer político administrativo para la toma de decisiones de manera plena y efectiva. Erradicaremos de, gradua, de manera gradual la disparidad en los nombramientos directivos en la administración pública, que en su gran mayoría es adjudicado a los hombres. La igualdad de género es un objetivo transversal y debe ser elemento clave en las políticas, presupuestos municipales. A estas alturas ya no es posible tener mujeres con sueldos menores comparados a los varones, con la misma o mayor responsabilidad de ellos, que ellos. No podemos permitir que la administración pública sea controlada en la mayoría de veces por hombres y que ellos tomen decisiones que nos competen a todas y todos. Esta redacción está dedicada a mis compañeras que se pasan horas en la oficina y reciben la mitad de sueldo. Va para ellas. Gracias.